hasta el final. Y aquí les quiero mostrar mi cama. Esta cama también la hicimos en esta serie Barbie Panda Style. Es una cama muy cómoda y muy kawaii. Aquí dejé mi laptop viendo el canal de momentos Divertidolls. Y miren, aquí está la funda de mi tablet de el gatito Pushin, que me encantó cómo quedó. Esta es de gato, no es de oso, pero me encanta tenerla aquí porque aquí guardo mi tablet y me encanta porque también es hecha aquí en el canal. ¡Ah, cómo amo esta cama! Es tan reconfortable. Y miren quién está aquí a mi lado, es mi gatito. Y no tiene nombre, ¿me ayudarían a buscarle un nombre a mi gatito? Siempre está aquí, siempre se está lamiendo. ¡Me encantan los gatitos! ¡Ah, si pudiera llenaría esta habitación también de gatitos! ¡Me encantaría! Y bueno, acá les muestro mis pantuflas, que también son de osito panda. No sé cuántas veces voy a repetir panda en este video, pero perdónenme por eso. ¡Miren qué lindas me lucen! ¡Me encantan! ¡Son muy cómodas! Y claro, no podía faltar la taza de osito panda, en la cual tomo mi café todas las mañanas. ¿Tú también tienes una taza favorita? ¿Cuál es? ¡Cuéntamelo! Bueno, en el buró tengo unos retratos. Aquí estoy con mi mejor amiga y acá estoy con Ken. ¿Verdad que salimos muy guapos juntos? Y miren, aquí está mi celular, siempre pendiente de todos los comentarios que me dejan en el canal. Y miren, aquí tengo una planta. A mí me encantan las plantas y esta la hicimos con cositas recicladas. Y acá arriba tengo una decoración súper cool que también les voy a mostrar cómo hacerla si la quieren hacer para sus Barbies. Está muy linda y está inspirada en Pinterest. ¿Verdad que luce súper genial en esta parte de la habitación? A mí me encantó cómo quedó. Miren, aquí en la parte de abajo tengo una pequeña canastita con un gatito. Ya les dije que me encantan los gatitos. Este gatito está muy tierno, es un gatito bebé y lo tengo en esta canastita para que no tenga frío. Tampoco tiene nombre. ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Qué nombre le podríamos poner? Y miren, allá tengo mi bolso de sandía. Ah, porque me encantan las cositas de frutas. Miren cómo luce en mí. Me encanta este bolso, es muy práctico y lo llevo a todos lados cuando me quiero sentir una chica muy frutal. ¡Ay, oh, miren acá arriba! Tengo unos bolsos temáticos que también hicimos en el canal. Este bolso de gato se me hace muy divertikawaii. Es muy, muy tierno. Me encanta porque ya saben que me encantan los gatos. Y también este otro me encanta. Es de flamingo. ¿Verdad que nos quedó muy lindo? Y por acá está mi sombrero, el cual también hicimos en el canal. Si tú quieres hacerlo, ya sabes, aquí arriba te dejo el video. Y bueno, como se dieron cuenta, aquí tenemos nuestro armario o closet de panda que hicimos, pero le quité la parte de enfrente que era una puerta. Era una puerta corrediza y la quitamos para poder ver bien lo que está adentro. Y no podía faltar la mochila de panda. Está padrísima porque tiene cierre, la puedo abrir y cerrar. Y tiene unas patitas muy tiernas. ¿Ustedes también la hicieron? Miren, aquí abajo tengo una gorra de panda y de este lado está mi cámara para tomar fotos. Me encanta tomar fotos. Y atrás de esta cámara tengo una cartuchera de osito panda también. ¡Ay, está adorable esta cartuchera! Y acá también tengo un bolso de color verde porque combina con el bambú. Y bajando están acomodados mis zapatos. Realmente no son todos los que tengo. Tengo más, pero aquí puse unos de colores que me ponen alegre el día. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría que les mostrara todos mis zapatos en un video? ¡Me encantaría! ¡Oh! ¡Me caigo! No se preocupen, Barbie está bien para continuar con este Rom Tour. ¿Qué les está pareciendo? Déjenme su divertilike si les está gustando, porque continuamos con esta parte de la habitación que es el sillón de panda. Y miren, la parte de arriba tengo otra decoración más de un cuadrito y unos banderines muy lindos. ¿Qué les parecen? A mí me encantaron, están muy cool. Y hablando de bolsos, aquí tengo uno muy sencillo pero muy pandoso que también hicimos en el canal. ¿Qué tal me luce? Y ahora pasemos a ver lo que hay en esta pequeña mesita de madera. Bueno, pues ya saben, mi tacita de panda donde tomo mi café o mi lechita, porque me encanta la leche con chocolate. Y acá unas aromatizadas flores color lila. Me encanta el olor que despiden, en especial por las mañanas.
Huelen delicioso y aromatizan toda la habitación pandosa de Barbie. ¿Qué les parece? Y ahora les voy a mostrar un libro que es uno de mis favoritos que he leído en toda mi vida. Es el diario de Ana Frank. ¿Ustedes lo conocen o lo han leído alguna vez? Es un diario de una niña judía muy lindo. Es un diario fabuloso y muy conmovedor. Y vamos a pasar a esta otra esquina. Al fondo vamos a ver una maceta con plantas. Es una maceta que hicimos reciclada en el canal. ¿Verdad que se ve muy linda y muy verdosa? Me encantan las plantas. Y acá abajo está el osito cariñosito de color verde. Este color me fascina y este osito tiene un olor muy lindo. ¿A ti te gustan también los ositos cariñositos? A mí me encantan. Este es mi favorito y lo tengo en esta habitación que también es de oso. Y bueno, ya casi vamos a terminar, así que les voy a mostrar lo que falta de este room tour. En esta mesita tengo un antifaz de panda que lo uso cuando duermo y me ayuda a tener dulces sueños. De este lado está mi teléfono vintage, es un teléfono lila que me encanta. Y acá está mi trofeo, cuando participé en gimnasia y lo gané. Y acá están los pañuelos. Eso es todo en general lo que hay en esta mesita, que es una mesita como de emergencia, que no puede faltar en ninguna habitación. Y tarán, ese fue todo el room tour de esta habitación. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que está increíble esta habitación de panda? Y si tú la quieres hacer también, yo te prometí que si te quedabas al final te iba a enseñar cómo hacer las decoraciones y cómo hicimos esta habitación. Para comenzar utilizamos una caja de cartón y esta caja traía premio, chocolatita, miren, le encanta el cartón, a ella le encanta estar donde siempre hay cartón. Y este día no fue la excepción, estuvo dentro de nuestra caja jugando mucho tiempo. Como te mostramos aquí, cortamos todas las pestañas de la parte de arriba para quedarnos solamente con este cartón, el cual no se va a quedar así. Lo forramos de un color blanco y para eso utilizamos cartoncillo blanco. También puedes utilizar foamy o simple papel y lo puedes ir pegando poco a poco. Quisimos combinar el blanco con el verde y mira si nos quedó totalmente forrado este cartón. Ayudé a Adri a meter los muebles pesados como la cama que estuvo muy pesada y también el sillón. Y añadimos más muebles a esta habitación como unos burós y también el armario. Y a continuación te muestro cómo hicimos estos adornos inspirados en Pinterest para esta habitación de panda. Y tú también los puedes hacer. Solamente necesitas papel de color negro, papel de color blanco, unas tijeras, un plumón negro y mucha, mucha imaginación. Primero hicimos los banderines